Dudas sobre cómo separar ambientes. Con un murete, la puerta corredera, la trasera del sofá. Inspírate con estas ideas con las que podrás separar dos ambientes con una manera fácil y decorativa. Como el video, suscríbete para ver más y vamos a empezar. Decorar una casa puede ser desafío emocionante, sobre todo cuando se trata de separar ambientes de concepto abierto. Aquí, el reto reside en equilibrar los espacios abiertos con la necesidad de crear áreas distintivas y funcionales, aunque pueda parecer difícil. Existen muchas estrategias creativas y elegantes que puedes usar. En este video, te dejo unas ideas para separar espacios en tu casa sin la necesidad de levantar paredes. Con el uso de muebles, plantas, luces, colores, entre otros, podrás darle un nuevo aire a tu hogar. Muebles como separadores. El uso de muebles como separadores de ambientes en casa es una estrategia eficaz y estéticamente agradable para definir las zonas sin la necesidad de paredes. Los muebles son elementos que de por sí aportan funcionalidad a un espacio. Pero, cuando se utilizan de manera estratégica, pueden tener un doble propósito. Delimitar áreas y proporcionar soluciones de almacenamiento o incluso asientos. La elección del mueble adecuado dependerá del espacio que decides dividir. Por ejemplo, un gran sofá puede separar una sala de estar de un comedor en un espacio de concepto abierto. En una habitación grande, un mueble bajo para una televisión puede separar la zona de vestidor con la zona de descanso. Utilizar muebles como separación de ambientes es una solución particularmente útil en espacios de planta abierta o lofts donde queremos mantener una sensación de apertura pero con áreas claramente definidas. Además, los muebles como separadores pueden ofrecer un espacio adicional para el almacenamiento y la decoración, haciendo que cada sección de tu hogar sea funcional y atractiva. Es una solución práctica y versátil para organizar y personalizar tu hogar de acuerdo a tus necesidades y estilo personal. Puertas correderas, como separación de espacios. En este caso, te traigo una opción de lo más funcional para separar ambientes en tu vivienda con puertas correderas. Estas ofrecen la ventaja de proporcionar una barrera física cuando se necesita, pero también pueden desaparecer por completo para permitir una mayor conexión entre los ambientes. Estas puertas son ideales para dividir espacios como la cocina y la sala de estar o el dormitorio y el baño sin tener de por medio una pared fija. Cuando están abiertas, proporcionan un sentido de apertura y fluidez. Cuando están cerradas, ofrecen privacidad y una clara distinción entre los espacios. Las puertas correderas. Como separación de espacios, puedes encontrarlas en una variedad de estilos para adaptarse a la estética de tu hogar. Desde puertas de vidrio que permiten la entrada de luz hasta puertas de madera maquita que dan un aspecto más tradicional. Algunas incluso pueden tener diseños personalizados o ser de colores vivos para agregar un toque de carácter a tu espacio. En resumen, las puertas correderas como separación de espacios ofrecen una solución versátil y adaptable para el diseño de interiores, permitiendo que cada área de tu hogar sea tan abierta o tan privada como la necesitas en cualquier momento. Estantería para separar ambientes en lugar de depender de las paredes. Tradicionales para delimitar las zonas de tu hogar. Una estantería puede ser útil
para separar dos zonas a la vez que ofrece un lugar para guardar y exhibir tus objetos favoritos. Las estanterías pueden adaptarse a cualquier estilo, desde un diseño moderno y minimalista hasta un estilo más rústico y acogedor. Al elegir la estantería correcta, no solo estás creando una barrera visual, sino que también estás añadiendo un elemento de diseño que puede mejorar la estética general de tu hogar. Lo más importante es que las estanterías para separar espacios permiten el paso de la luz y preservan la sensación de apertura, lo cual es fantástico en espacios pequeños o con concepto abierto. Puedes llenarlas con libros, plantas, fotografías, piezas de arte o dejar algunos espacios vacíos para no obstaculizar la vista. En definitiva, el uso de estanterías para separar ambientes es una manera inteligente y atractiva de maximizar el espacio, mantener la fluidez de tu hogar y al mismo tiempo definir distintas áreas de manera clara y estilizada. Uso de cristal para separar ambientes en casa. Una de las tendencias en auge en el diseño de interiores para separar espacios en una vivienda es el uso de paredes o puertas de cristal. Todo gracias a su capacidad para dividir los espacios de manera elegante y discreta, al tiempo que mantiene una sensación de amplitud y luz. Los paneles o paredes de cristal actúan como una barrera física, pero su transparencia permite que la luz fluya libremente a través de los espacios, lo cual es muy útil en hogares con espacios reducidos o con poco luz natural. Además, a pesar de su aparente delicadeza, el cristal es un material resistente que puede soportar el uso diario. El cristal puede ser completamente transparente para una separación casi invisible, o puede ser esmerilado o texturizado para proporcionar un poco más de privacidad. También existe la opción de usar cristal para separar espacios con marcos de madera o metal, lo que puede añadir un toque de estilo industrial o moderno. Para diferenciar los distintos ambientes de tu hogar, el uso de cristal para separar ambientes no solo es funcional, sino que también aporta un toque de elegancia y sofisticación a cualquier espacio. Ya sea que decidas instalar una puerta de cristal corredera entre la cocina y el comedor, o una pared de cristal para separar el dormitorio en un loft, este enfoque ofrece una solución de diseño que es tan práctica como atractiva.
separar ambientes con paneles, biombos o cortinas. Si lo que necesitas es una separación de espacios fácil de instalar y que pueda cambiarse o eliminarse sin complicaciones, los paneles, biombos o cortinas son los elementos ideales para ti. Los paneles, como las puertas de tipo acordeón, pueden crear una barrera sólida y visible entre dos áreas y son útiles en espacios pequeños o angostos. Vienen en una amplia gama de estilos y materiales, desde madera hasta vidrio, lo que permite adaptarlos a la estética de tu hogar. Los biombos son una solución aún más flexible y portátil. Estos pueden moverse y ajustarse según sea necesario, proporcionando una solución perfecta si deseas cambiar la disposición de tus espacios regularmente, desde los más minimalistas hasta los diseños más extravagantes. Proporcionan funcionalidad y una decoración atractiva, y las cortinas ofrecen una división de espacios de forma suave y pudiendo ser fácilmente retiradas, añaden un toque de color, textura y sofisticación a tu espacio y cuando se descorren permiten una total apertura del ambiente. Cada uno de estos elementos ofrece una forma única de separar los espacios de tu hogar que es tan práctica como magnífica. Separador de espacios con madera. La madera es un material cálido y natural que aporta textura y carácter a cualquier espacio y puede adaptarse a una gran variedad de estilos de diseño. Por eso, utilizar la madera como separador de espacios es una forma muy creativa de darle otro estilo a tu casa. Un panel, pared o marco de madera puede servir como una barrera física entre dos áreas, pero con la ventaja de añadir un elemento de diseño atractivo. Dependiendo del diseño, estos separadores pueden permitir cierta cantidad de luz y visibilidad a través de ellos, lo que ayuda a mantener la sensación de un espacio abierto. Además, existen opciones más innovadoras como la creación de una pared de listones de madera que proporciona una separación parcial y un interesante juego de luces y sombras. Las celosías de madera que permiten un flujo de aire y luz, mientras añaden un toque decorativo único independientemente del tipo de separador de madera que elijas. Esta solución ofrece una manera eficaz de dividir tu espacio con un material natural y acogedor que añade una calidez inigualable a tu hogar. En resumen, espero haberte inspirado con estas distintas maneras de separar los ambientes en tu hogar. Utiliza elementos como muebles, plantas, iluminación, colores y más. Juega con todos ellos. Cada una de estas ideas te brinda una solución única y creativa para definir tus espacios. Gracias por ver. Adiós.